Llegó la mujer del futuro. My God. Qué reto más grande. Qué reto más grande el encontrarme conmigo todos los días a las 11 y 11, no importa las circunstancias. La mujer del futuro sabe que ella puede hacer dar saltos cuánticos. ¿Y qué es un salto cuántico? ¿Cómo se dan esos saltos cuánticos? Hola Luis, ¿cómo estás? La mujer del futuro sabe que ella puede dar saltos cuánticos. Pero hay que entender cómo funciona nuestra mente. Hay que entender. Hola Melissa, ya veo que compraste tus colores. Qué rico, me encanta. Vamos a trabajar hoy el salto cuántico y estamos haciendo un reto de 45 días. Hoy es el día número 15 del reto de 45 días. Y en estos 15 días estamos aprendiendo a reprogramar la mente, pero denme un segundo, que la mente, estoy haciendo un salto cuántico aquí como ama de casa, porque voy para la playa y se me quema la comida. Entonces, ¿cómo les parece el salto cuántico, Melissa? ¿Cómo te parece el salto cuántico? Estoy haciendo un salto cuántico y precisamente quise hacer el video aquí en la tableta porque tengo que, me voy para la playa y el video, pues lógicamente quiero dejarlo porque la semana pasada me hiciste reír. un salto cuántico aquí en la cocina, muchachas. A ver, me van a acompañar porque tengo que hacer la comida, dejar la comida lista porque yo soy ama de casa. Y como yo soy ama de casa, pues me toca dejar la comida hecha. Y un salto cuántico es precisamente cambiar la percepción de lo que nosotros hacemos. Y otra de las cosas que estamos trabajando es la motivación. Entonces nosotros estamos hablando de que la motivación es la gasolina del cerebro. Ese salto cuántico. Ahí quedó mejor, ¿sí o no? La motivación, pero venga para acá, venga, acompáñeme, venga, acompáñeme, venga, vea. Me acompaña aquí, ¿cómo le parece? Mejor salto cuántico, ¿para qué? Así somos las mujeres, damos saltos cuánticos todos los días. En nuestro cerebro nos presta neuronas cuando nosotras estamos motivadas. Hola, ¿cómo estás? Cuando nosotras estamos motivadas, el cerebro nos presta neuronas. Y una de las motivaciones que nosotros debemos de tener es precisamente el de ser ama de casa. Me gusta escribir porque me levanté a las 5 de la mañana a escribir. Pero voy para la playa y quiero dejarles la comida a mi esposo y a mis hijos. Entonces, porque a veces nosotros nos quejamos mucho de la vida, pero realmente nosotras elegimos, yo soy mujer, elegí ser mamá, elegí ser ama de casa, elegí ser una mujer que también profesionalmente hace cosas profesionales como estos videos, hace retos, es una mujer que tiene una vida, que esta vida realmente, bueno, ahí se los dejo tapados, ya hice, ahora, ¿qué cosas dijimos nosotros? Bueno, ¿sabe qué? Voy a hacer todo lo que vaya a hacer, lo voy a hacer con amor. ¿Sabe qué? Todo lo que vaya a hacer, lo voy a hacer con amor. Sí, señora, aquí.
Aquí me van a acompañar. Ay, qué chévere. Acompáñenme a lavar los platos. Marimelda, pero esa es la vida que usted nos va a enseñar a hacer. Sí, mi amor, yo les voy a enseñar a hacer todo con amor. Porque cuando el esposo llega, entonces la niña ya tiene la casa arreglada, les dejo el almuerzo y ahorita me voy para la playa, porque yo voy para la playa los lunes, es lunes de playa. Y me encanta ir a la playa. Me gusta mucho ir a la playa, entonces me motivo. ¿Qué te motiva? Nosotros habíamos hablado. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el mayor propósito que tienes, mujer? Nosotros a veces creemos que la vida ideal, que el estilo de vida, es ese estilo de vida donde no se hace nada, donde no se lavan platos, donde no se arregla la casa, donde no se hace comida, donde todo te lo hacen, tienes chofer para ir por los niños, tienes la muchacha del servicio. Y entonces, ¿usted qué va a hacer, mi amor? A ver, ¿qué va a hacer usted entonces, mamá? Entonces, ¿y va a conseguir también quien se acueste con su marido? Porque, ¿qué problema para nosotras, las que somos amas de casa, profesionales, que trabajamos, creemos que las labores de la casa son lo más horrible del mundo? Y entonces, en los quehaceres de la casa, gastamos mucha energía. Y en los quehaceres de la casa, nos perdemos, porque creemos que los quehaceres de la casa, esa no es la vida que quieres. Y antes, al contrario, yo le doy gracias a Dios porque tengo una familia, porque alguna vez, Ana María, elegiste tener un esposo, porque alguna vez, Ana María, elegiste tener unos hijos. Y qué rico que estés en la casa, qué delicia que estés en tu casa y que puedas realmente hacer esos saltos cuánticos. Un salto cuántico es cuando te das permiso, cuando te permites realmente amar todo lo que haces. Amo lavar estos platos. Esta es la rutina, este es el estilo de vida que yo escogí. Marimelda, pero es que usted escogió ser ama de casa. Sí, como es de rico. Sí, cuando llegue mi esposo, que la casa esté limpia. Él se fue a trabajar y yo me quedé en la casa. Me levanté a las 5 de la mañana. Trabajé 2 horas enfocada en el libro. Ahora voy a trabajar 2 horas, 1 hora. Ya prácticamente llevo aquí arreglando el almuerzo. Para cuando ellos vengan, la casa esté arreglada y mi trabajo de ama de casa me permito hacerlo con amor. Hoy pasaba Ana María en el WhatsApp, en el grupo que tenemos. A propósito, que no sé si por ahí está. Por ahí están ustedes, que les dije que me manden un mensaje al WhatsApp para adicionarlos. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Aquí haciendo el papel de ama de casa. Con un salto cuántico. Amando ser ama de casa. Tenemos un problema las mujeres. No queremos ser amas de casa. No queremos arreglar la casa. Nos da rabia arreglar la casa. Nos da rabia tender la cama. Nos da rabia arreglar los niños, nos da rabia, nos estresa todo. Entonces, ¿usted qué quiere, mujer? Usted no decidió, pues, ser ama de casa. Usted no decidió, pues, tener un esposo. Usted no decidió, pues, tener una familia. Mira, las muchachitas de hoy en día ya no se quieren casar porque no quieren tener un hogar, y un esposo implica. Hola. Ay, gracias. Es que ando muy bronceada, ando bronceándome. Y precisamente hoy voy para la playa. Precisamente hoy voy para la playa.
Un salto cuántico es permitirse amar lo que se hace. La vida, usted no puede hacer 50 mil cosas a la vez. O hace una cosa o hace la otra. Me gusta ser mamá y ordenar mi casa. Exactamente. Amar, usted sabe la energía que uno genera cuando lava los platos con amor. Muchachas, miren la tomatera. Estos tomates son de mi yarda, miren. Qué belleza. Miren todos los tomates que tengo. Son orgánicos, cultivados por mi esposo. Qué emoción, mira. Ya sembré y ya se cosechó. La naturaleza me da a mí una clase. La verdad que es una clase. Me acompañan a hacer la ensalada. Ana María está por ahí. Luisa, vea, mija, todo lo que a usted le va a tocar hacer cuando se case. El que tiene tienda, que la atienda, y si no, que la venda. Como voy para la playa, tengo que... Sí, tienes razón, cocinar con amor es de suma importancia. Claro, nosotros queremos un estilo de vida donde todo sea bello y hermoso, pero para que usted tenga un estilo de vida que todo sea bello y hermoso, usted tiene que empezar a amar lo que hace. Yo amo ser ama de casa. Yo amo ser ama de casa. Bueno, aquí... Miren, la ama de casa. Muchachas, a usted le parece muy bacano que las tengo por aquí. ¡Ay, qué miedo! Yo quiero ser ama de casa, pero tranquila. Vamos a hacer la ensalada. Amar lo simple, amar lo sencillo. Cuando usted ama lo que usted hace, yo soy ama de casa porque lo elegí. Ana María, usted es ama de casa porque usted lo eligió. A mí me dicen que me queda la comida rica y le doy una energía de amor. Mira, ¿saben qué es lo más rico, muchachas? Que nosotros, yo tengo esposo y yo vivo tan contenta con mi esposo, y mi esposo y yo tenemos ya muchos años y tenemos una relación muy bonita. ¿Saben por qué? Porque yo aprendí a asumir las responsabilidades que a mí me tocaban. A veces yo decía, qué rico yo tener, ir de gira en gira, promocionando mis libros. Pero ¿saben qué? Honestamente, estoy feliz haciéndole la comida a mi esposo, estoy feliz haciéndole la comida a mi hijo, que cuando ellos lleguen encuentren comida. Porque una de las cosas que a nosotras las mujeres nos está pasando es que queremos hacer dinero y creemos que las labores de ama de casa, que esas no son de agradables. O sea, agradable es ir, traer dinero, pero hacer la comida no es agradable. ¿Y sabe qué está pasando? Que usted está generando una mala energía. Usted está generando que su esposo no le guste llegar a la casa, que el esposo diga, uy, qué pereza esa vieja, como es de cansona, de alegona. Entonces, a veces creemos que los saltos cuánticos... ¿Qué es un salto cuántico? Un salto cuántico. El observador es el que crea. Cuando yo observo, ¿cómo me observo yo durante el día? ¿Cómo soy yo durante el día? ¿Amargada? ¿Hago las cosas con rabia? ¿Hago las cosas con interés? ¿Hago las cosas para que el otro me vea? ¿Hago las cosas realmente las hago con amor? Un salto cuántico es vivir en el amor. ¡Hola, Ana María! ¡Mira! Estoy aquí cocinando porque voy para la playa y tengo que dejar
la comida hecha, porque yo soy una ama de casa muy responsable. El amor está en el corazón y expresarlo es un don del Espíritu Santo, ¿sí o no, Ana María? El amor es un don. Hacer todo con amor es un don. ¡Qué rico! Yo también. Claro. Mira, y nosotras empezamos a hacer un salto cuántico cuando nos permitimos amar lo que hacemos. El amor es el salto cuántico más grande que existe, porque es la vibración más hermosa que existe. Está comprobado científicamente que cuando usted hace las cosas con amor, cuando usted hace la comida con amor, eso atrae la familia. Estoy pelando gallina. Porque tenía dos opciones. Me iba para la playa, pero por allá no me sale el video. Entonces yo dije, no, más bien hago el video, lo voy a hacer cocinando. Porque si hago el video y me siento a hacer el video, no podía irme. Qué rico, yo también. Mira, el famoso salto cuántico. Ay, yo decía, ay, ¿cómo será que, cuándo será que yo tengo un salto cuántico? ¿Saben cuándo yo di un salto cuántico? Cuando empecé a entender que yo había elegido esta vida y que este estilo de vida que tengo era el que yo amaba. Muchachas, qué calor. Cuando empecé a valorar mi casa. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Cuando empecé a amar mi casa. Aquí amando lo que hago, Luisa. Estoy amando lo que hago. Muy buen día. Aquí haciendo saltos cuánticos. ¿Sabe cuándo haces un salto cuántico? Nosotros a veces creemos que el salto cuántico es cuando estemos allá. No, mi amor, es aquí. Aquí. Todo lo que hago hoy me permito hacerlo desde el amor. Cuando hay amor en tu corazón, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, ¿sabes qué pasa? Atraes todo lo bueno, porque nosotras somos vibración. Las emociones generan una frecuencia. Exactamente, la discapacidad emocional se cura con la capacidad emocional. Estoy cortando cebolla y de pronto me corto. A mí me queda tan rica la comida. Mi esposo me dice, mami, le quedó muy buena la comida. ¿Por qué? Porque lo hago con amor. Un salto cuántico es empezar a valorar lo simple. Lo simple, como tender la cama, como arreglar la casa, como ir a bañarte, como ir a arreglarte, como ir a hacer ejercicio. Eso es un estilo de vida. No, es que yo me imagino que cuando yo tenga con qué pagar la del servicio, porque así pensaba yo antes, como a mí me educaron para ser mujer que hace dinero, a mí no me educaron para ser ama de casa, a mí me educaron para trabajar, para salir a la calle, para ser profesional,
para traer dinero. Entonces a mí me costó mucho entender cómo ser ama de casa. Y una de las cosas que ahorita más valoro precisamente es esta, es la de amar, de valorar, porque ahora las muchachas de 20 años ya no quieren ser ama de casas, no quieren cuidar los niños, quieren tener buena vida, pero ¿qué es una buena vida? ¿Qué es una buena vida, muchachas? Cuénteme. Hola Inés, ¿cómo estás? Aquí haciendo saltos cuánticos en la cocina. Marcela, vea lo que le va a tocar cuando se case con su esposo. Ah, no, ¿verdad que usted ya se casó, Marcela? ¿Verdad que ya Marcela se casó? Eso le toca a la que quiere tener un esposo. Las mujeres tenemos que hacer cosas que son de la casa. Las mujeres somos el hogar, la mujer es el corazón de la familia. La mujer es la que aporta el valor del amor. La mujer, mujeres, no queramos ser hombres, por favor. Quiera ser mujer y dele el puesto al hombre. No, yo, yo no voy a cocinar, yo no le voy a hacer nada a él. Que él también me haga, porque es que yo también me canso. Las mujeres hacemos muchos roles, pero tenemos que ser conscientes de que esos roles los tenemos que hacer con amor. Ay, es que a mí me, como... Esperen un momentito. Les voy a contar una historia. Estoy sudando, todo esto es sudor. Cuando yo estaba en la universidad, todo con amor y no por cumplir, exactamente. Cuando yo estaba en la universidad, mi mamá me decía, estudie, mija, para que no se deje mandar de ningún huevón. Así me decía mi mamá, palabras de mi mamá. Y mi mamá, toda la vida, tuvo muchacha del servicio, toda la vida tuvo quien le hiciera. Entonces a mí nunca, yo nunca cociné, yo nunca arreglé la casa, yo nunca hice nada, cosas de la casa, porque a mí me educaron para yo estar en la calle trabajando. Y mi mamá, yo toda la vida fui criada con muchacha del servicio. Mi mamá nunca cocinaba y cuando cocinaba le daba mal genio. Porque ella decía que ella no estudió para ser sirvienta. Y a mí eso me quedó como, ella no estudió para ser sirvienta. O sea, que en el programa de mi mamá, limpiar la casa, hacer comida, es el trabajo de una sirvienta. Entonces, por eso, a mí tampoco me gustaba ser sirvienta. Es que yo no soy la sirvienta suya. Es que yo no estudié para hacer nada en la casa. ¿Qué equivocación? Es un programa con el que fui educada. ¿Y saben qué? Me di cuenta que, miren, ya pelé las, ya hice la cebolla. Ya tengo la cebolla aquí guardada para la próxima semana. Muchachas, vean, ¿cómo les parece? Pues que es que yo estoy aquí en una actividad total. Las volteo y todo para acá. Entonces, imagínate que mi mamá me decía, es que yo no estudié para sirvienta. Y ella tenía quien nos hiciera la comida. Les cuento, mi papá
tuvo sexo con la sirvienta y tuvo una niña. Y nos vinimos a dar cuenta que la niña de la sirvienta es mi hermanita el día del velorio de mi mamá. O sea, para que vayan sacando conclusiones. No es un secreto, fue un secreto hasta que mi mamá se murió, porque el día del velorio eso quedó ya destapado. Y eso ya no es un secreto. Cuando mi mamá estuvo enferma, no fueron a cuidarla. No crean. A veces nos equivocamos, a veces creemos que es mejor que el chofer vaya por el niño a la escuela. ¿Sabe quién es rica? Usted, Ana María, que usted va y lleva a los niños a la escuela. ¿Sabe quién es rica? Usted, Ana María, que usted es la que le cocina a su esposo. ¿Sabe quién es rica? Usted, mi amor, que es la que se acuesta con su esposo, porque cuando usted tiene servicio, la del servicio es la que se acuesta con el esposo. Estamos mal en los programas. Ese es mi ADN. Estoy reprogramando mi ADN. ¿Y cómo se reprograma el ADN? Cambiando la percepción. Así, cambiando la percepción. ¿La percepción de qué? Otra vez, la mujer sabe que tiene que volver a la casa. A mí me cuidaron las muchachas del servicio. ¿Y sabe qué? Por eso es que soy una persona con a ver, ¿cómo les digo? No sé, o sea, pienso que he cambiado mucho, pero antes era una persona con mucho resentimiento. Siempre veía a mi mamá y yo pensaba, qué rico que mi mamá me hubiera cocinado, qué rico que cuando yo hubiera llegado a la casa, mi mamá me hubiera hecho la comida. Entonces, como yo tuve esa experiencia de ser una niña que siempre... la atendía, era la muchacha del servicio. Entonces yo elegí por voluntad propia ser la mamá de Santiago y dije, me voy para Estados Unidos, allá voy a cuidar a Santiago, allá voy a ser la mamá de Santiago, allá voy a hacer que cuando Santiago llegue tenga la comida hecha, que cuando Santiago llegue yo sea la mamá de Santiago, porque trae beneficios ser madre, porque trae muchos beneficios tener un hogar y tener una familia. La mayoría de los problemas de los muchachos en drogadicción es porque la mamá no está. Pregúntenle a los muchachos y verá, la mamá no está, está empecinada en hacer dinero. La mamá está en la calle haciendo dinero. El papá está en la calle haciendo dinero y no cuidan lo más importante, que es la familia y que es el hogar, porque realmente los valores se dan aquí. Aquí es donde se dan los valores. Ya hice la ensalada. Ya como me quedé rica. Ya hice la ensalada. Aquí con ustedes. Esto no es clase de culinaria. Esto es clase de retomar las funciones de nosotras, las mujeres, las mamás, las cabezas de hogar. Nada más rico que comer la comida que hace la mamá. No hay nada más delicioso que eso. ¡Deliciosa! Mira, la dejo tapada. Mírala, que me quedó rica. Ahora a limpiar. Entonces, quiero, y esto lo estoy haciendo porque me he dado cuenta que, por ejemplo, a mí me quedaron muchos vacíos, y lo hablo desde mi experiencia. Todo lo malo que usted crea, Luisa, que a usted le pasó, todo lo malo que usted cree, Ana María, que a usted lo pasó, usted lo puede revertir en sus hijos, para que sus hijos tengan otra programación en el ADN cuántico.
Yo tengo dos caminos. Uno, puedo ser muy exitosa, vivir de conferencia en conferencia y haberme recorrido el mundo como conferencista y tener todo eso. Pero ¿saben qué? Mi prioridad no fue esa. Yo preferí ser la mamá de Santiago, la esposa de mi esposo y tener esta casa y tener este hogar. Pero me costó 15 años entenderlo. Me costó 15 años entender que yo había elegido ser ama de casa, porque había en mi inconsciente había un programa que decía, las mujeres cuando consiguen muchacha del servicio, la muchacha del servicio se le come al marido, hace el amor con el marido y le tienen hijos. ¿Por qué? Porque ese fue el programa que yo tuve. Otro programa, cuando la mamá no le hace la comida a los hijos y los hijos no están, uno se cría con muchos vacíos. Entonces yo dije, no, yo voy a ser la que voy a ir por Santiago, lo voy a traer, y eso lo he recibido. Recibo porque tengo un niño que tiene 22 años y es un buen muchacho. Porque de drogas estamos así. De drogas estamos así. Y a veces a veces buscamos tanto dinero. ¿Y para qué tanto dinero si no tengo un hogar con quien disfrutarlo? ¿Y para qué tanto dinero si el mayor dinero que tengo es mi familia? Una mujer presente en su familia. Yo no lo había entendido, muchachas. De verdad que no lo había entendido. No había entendido. No lo había entendido. Y pensaba, ay, pero yo no entiendo por qué no soy famosa. Ay, no entiendo. Es que mi subconsciente había elegido mejor ser ama de casa que ser famosa. Marimelda, y no se puede hacer las dos. No se pueden hacer las dos. ¿Saben qué? ¿Saben quién murió de cáncer? ¿Ustedes se acuerdan de Steve Jobs? Sí, sí se acuerdan. El que fundó Apple. Imagínense que Steve Jobs se murió de cáncer. Y él en sus últimos comunicados decía que a la final, lo más importante en la vida era la familia, haber visto crecer a sus hijos, haber ido a la escuela por sus hijos, haber compartido con su familia, pero que él se había enfocado mucho en trabajar y que cuando él tuvo cáncer no pudo contratar una persona para que se acostara por él en el hospital. ¿A qué viene esto? Viene a que a veces, ahorita me estoy viendo El Chapo, es un programa, es un narcotraficante que le hicieron una película, está en Netflix, se llama El Chapo. Esperen, muchachas, que es que las voy a traer para acá para que me ayuden aquí a lavar. Ahí, ¿cómo queda ahí? Ahí, para lavar los platos. Quedo como... Ahí. Sí, después. Ahí mejor. Así. Ahí, ahí. En el Chapo, la película que me estoy viendo es una serie. Se la recomiendo que la vean porque me estoy dando cuenta. O usted es muy rico, muy rico, muy rico, muy rico y quiere mucho poder y mucho poder y mucho poder
entonces no puede ver la familia, no se puede acostar con la esposa, y cuando se estaba acostando con la esposa, tuvieron que matar a uno por allá para poder pasar por ahí, para despistar la policía. Entonces cuando estaba acostado con la esposa fue que llegó la policía, porque por el lado más débil del ser humano es la familia, y el narcotraficante puede ser el más duro y tener mucho dinero, pero lo que más, la debilidad más grande es su familia, y por eso lo agarraron y ahora está en la cárcel y él no guardó el equilibrio. Entonces a la final yo pienso, ¿y para qué quieres tanto si no tienes con qué disfrutarlo? Si estás solo, abandonado, es que no le veo sentido, no le veo sentido realmente yo no le veo sentido a eso. No le veo sentido a tanto afán. Y yo soy una mujer sencilla. Me gusta la eternidad. Me gusta esa frase. Soy una mujer de gustos sencillos. Me gusta la eternidad. Y si voy a vivir una eternidad, ¿para qué me quiero matar? Tener tanto poder. Eso es trabajar en desequilibrio. Hay personas tan pobres que solo tienen dinero. Exactamente. Exactamente. Hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. María, hablando de Netflix y la familia, vi la película Lightfire, que la estrenaron recién. ¡Ay, sí! La he visto. Me la voy a ver. Es buena. Yo creo que nosotros, a mí me educó una mujer que trabajó, a mí me educó una mujer que fue maestra, que generó dinero, pero sí tengo un vacío a nivel emocional. Tuve mucha comida de comer física, pero no tuve mucha comida emocional. Entonces, Ese vacío emocional se refleja en el ADN, porque andamos buscando lo que no se nos ha perdido, andamos buscando afecto, andamos buscando amor, andamos buscando que el otro nos quiera, que el otro nos apruebe, yo andaba buscando fama, ya no quiero más fama, ya, María Imelda, tranquila, usted tiene la vida que usted quiere, es esta. Esta es la vida que quiero. Ay, Marimelda, pero ¿quién quiere ser ama de casa? Mi amor, en el fondo de su corazón, lo único que usted quisiera es tener un esposo que la ame, unos hijos que no sean ladrones, que no sean viciosos, unos hijos que tengan buenos modales, unos hijos educados. A la final, ¿para qué yo quiero tanto dinero? Esta semana me preguntaba, ¿para qué quiero dinero? A ver, Luisa, ¿para qué quiere usted dinero? Si no es para irse con su papá y su mamá para... Perdón, su mamá ya no está. Si no es para irse con su papá para una finca, si no es para llevárselo para un paseo, ¿para qué quiere dinero? Si no es para andar libres. Imagínense que no, en la película no pueden ni ir a comprar a una... ni comprar... ¿qué fue lo que compraron? Mandaron a comprar unos perros y por eso se dieron cuenta que estaban en una casa. No pueden ni comprar comida. Es triste, de verdad que es muy triste. Para dar, exactamente, Luisa, para dar, pero para dar y poder compartir, tener tiempo para compartir, porque si usted se mete tanto trabajo, plata, entonces lo que te va a dar es un estrés y lo que te va a dar es algo que no vas a poder compartir con tu familia. Entonces, ¿sabe qué es un salto cuántico? Un salto cuántico es cambiar la percepción. Un salto cuántico
es cambiar la percepción. Sí, horrible vivir así, escondidos. No pueden comprar nada. Imagínense que mandaron a comprar a una taquería, unos tacos, y como mandaron a comprar tantos tacos, se dieron cuenta que en esa casa estaban encerrados y llegó la policía y volvió y lo agarró. Ahí está en la cárcel. Y el otro y los otros están muertos. Y si yo quiero vivir una larga vida en paz, en armonía, sí, horrible vivir así, total, total. Entonces, a nosotros nos hace falta, porque siempre queremos vivir la vida como del que es famoso, vivir la vida del que tiene mucho dinero y que tiene, vea, ¿sabe qué? Lo más fácil es meternos a hacer drogas y ahí conseguimos dinero rápido. ¿Realmente vale la pena? ¿Vale la pena? Honestamente, yo pienso que no. Para mí no vale la pena. Prefiero estar aquí lavando los platos con amor. Prefiero lavar los platos con amor. Bueno, cuéntenme qué han aprendido hasta este momento. Cuéntamelo todo. Una mujer que haga las cosas con amor. Ser ama de casa, ser mamá, tener una familia, hoy en día es una riqueza. Esa es la verdadera riqueza. ¿Sabe qué? Cambiar la percepción es dar un salto cuántico. A mí me educaron para ser profesional. A mí me educaron para ser una mujer que hiciera dinero. A mí me educaron para estar en la calle. A mí me educaron y me costó mucho, mucho empezar a amar esto. Me costó demasiado. Todos los días de la vida. Bueno, les quedo debiendo el dibujo de hoy. Salto cuántico es cambiar de percepción. Exactamente. El salto cuántico. Mira, para nosotros poder crear nuevas redes neuronales, nosotros tenemos que cambiar la percepción. Para nosotros poder cambiar la percepción y empezar a generar una nueva energía. Porque si usted, Luisa, cambia la percepción de que usted está cuidando a su suegro y lo ve como una obra de Dios y lo ve como algo realmente con valor, con humanidad, ¿sabe usted qué genera durante todo el día? Su frecuencia empieza a elevarse, la frecuencia empieza a elevarse. No es que usted se eleve así físicamente, no, sino que empieza a elevar su frecuencia y usted se convierte en un imán y empieza a atraer. Y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo estoy atrayendo? ¿Cómo atraigo? Entonces, tu frecuencia vibratoria es muy importante. La frecuencia vibratoria que yo estoy emitiendo, arreglando esta cocina. ¿Cuál es la frecuencia con la que yo estoy arreglando la cocina?
¿Cuál es la frecuencia con la que yo estoy arreglando? Porque me convierto en un imán. Me convierto en un imán para mi esposo. Y mi esposa, mi esposo, me ama. Y mi esposo está feliz conmigo. Y mi esposo está contento viniendo a la casa. ¿Sabe por qué? Porque tiene una mujer que lo está esperando con cariño. No una vieja legona, cantaletuda. Mi hijo también viene aquí a la casa, viene con cariño. ¿Cómo les parece, pues? A ver, cuéntenme. Me voy para la playa. A ver, cuéntenme que a ver quién ha aprendido. Salto cuántico, cambiar de percepción. Amén, sí. Así lo veo y le pido a Dios que me ayude a hacer todo con amor. Exactamente, ese es el secreto. El secreto es amar todo lo que hago y que todo lo que yo vaya a hacer durante el día, yo lo hago con amor. Eso me genera una frecuencia. Nosotros somos información. Y esa información, cuando usted la carga de emoción positiva, usted va a atraer para usted todo lo bueno. Todo lo bueno lo va a traer. ¿Ven cómo tengo que hacer? ¿Y saben qué va a pasar? Que a nosotros los humanos nos van a cambiar por robots. Bueno, María Imelda, hice mi trabajo con ustedes, muchas gracias. La familia es lo más importante. ¿Dónde nos vamos a quedar? Cambiemos los valores. A la final, yo sí quiero tener dinero. Claro que sí. Yo sí quiero tener dinero. Pero el dinero que quiero tener, lo quiero tener para compartirlo con mi esposo, con mi familia, con mi hijo. Para eso quiero tener dinero. Que cuando mi esposo llegue, la casa esté arreglada. Que cuando mi esposo llegue, la cama esté tendida. Que cuando mi esposo llegue, en estos días le dije yo a una muchacha, no, es que yo antes de irme para la playa dejo la comida lista, la casa arreglada, dejo todo. Y me miró como, ay no, el que llegue y se haga. Y yo, oh my God. ¿En serio? Y me dice, yo no le hago nada a él. No, mija, yo prefiero vivir sola más bien que uno ser manteca del otro. Y yo, oh. Bueno, esa es su decisión. Y después no se queje, porque está sola. Esa es su decisión. Vea, muchachas, esto se llama una mujer juiciosa. Es que hay María Imelda, usted nos está enseñando esa a barrer y a trapear. No, yo mejor no voy a estudiar. Después de tanto estudio, me di cuenta que lo más, que mejor barrer y trapear que estar en una empresa.
que tener un hogar, que tener alimento emocional, realmente vale la pena. Bueno, mis muñecas lindas, las dejo porque me voy para la playa. Hice el video, me gustó mucho porque me acompañaron. Dejo mi casa arreglada. Bueno, pues. Bueno, mis muñecas, mañana nos vemos a las 11 y 11. Hice mi trabajo. Miren, dejé la casa, dejé cocina hecha, todo arreglado. Qué chévere, ya estoy aquí. Qué risa. Les paso, no tengo la imagen, yo la hago más tarde y entonces mañana. Título de la obra, porfa, el título de la obra, Luisa. El título de la obra es, La mujer del futuro sabe que ella puede realizar saltos cuánticos. Y quiero leerles un momentico acá. Mira, Luisa, está en la página 145 del libro y dice: la claridad del famoso salto cuántico, que consiste en permitirte obtener todo cuanto te propones para vivir tal y como siempre lo has deseado. Yo, a nivel inconsciente, hace 20 años elegí ser mamá. Hace 20 años dije, qué rico yo poder cuidar a mi hijo, no dejárselo a una muchacha del servicio, porque yo fui criada con muchachas del servicio y me crié con un vacío emocional. Criarse con mujeres del servicio, con muchachas que cuidan niños, genera vacíos emocionales. Yo soy una de ellas. Tener la mamá siempre trabajando y el papá siempre trabajando y que te recojan otras personas genera vacíos emocionales. Y yo dije, esa vida yo no se la quiero dar a mi hijo. Entonces yo elegí ser ama de casa, ser mamá. Y Ana María, ser ama de casa y ser mamá y poder ir por los hijos y poderlos traer es un estilo de vida. Y eso te hace tener un hogar, te hace tener una familia. Y cuando los hijos tienen un hogar y tienen una familia, aprendes a que realmente el valor de la familia es lo que hace que una sociedad sea buena. Ahora ya es legal fumar marihuana. Ahora ya es legal tener sexo con todo el mundo. Ahora ya es legal todo. Todo es legal, pero si yo tengo una familia, tengo un hogar, entonces los valores son para la eternidad. Hay unos valores que son para la eternidad y para mí el valor del amor y de la familia es realmente un salto cuántico. Entonces, permitirte obtener todo cuanto te propones. ¿Qué me propuse yo? Por eso yo les decía, ¿cuál es su intención? Yo me propuse ser la mamá de Santiago. Y en esta vida soy la mamá de Santiago y soy una mamá feliz. Yo me propuse ser la esposa de mi esposo y de tener un solo marido. Yo no me propuse tener 20 maridos. No, yo me propuse tener un solo marido y me puse una argolla de matrimonio y me comprometí con ese. Y me aparecen mil, pero me comprometí con ese. Yo me propuse ser ama de casa y yo tengo unas obligaciones y tengo unas responsabilidades que ya las cumplí. Me voy para la playa, pero dejé la comida arreglada, la casa arreglada, la cama tendida, que cuando ellos lleguen esté la casa organizada. Entonces, esos son saltos cuánticos. Esta es la vida que yo elegí. Y como es la vida que yo elegí, la voy a vivir bien, la voy a vivir contenta. Y todo lo que haga hoy, lo voy a hacer con amor. Bueno, mis muñecas lindas, I love you so much, las quiero mucho, muchas gracias.
Y me pasan la foto. Chao.